Efectivamente, en comunicación solo le ha faltado pues leer en esa intervención que le han preparado y que usted viene siempre a leer a un parlamento, solo le ha faltado relatar el número de emergencias asistidas por el gobierno de Navarra pues desde el 012 o desde SOS Navarra como ejemplo de política de comunicación. No tiene otros ejemplos. Y lo cierto es, y aquí vamos a dar realidades, vamos a dar datos, es que la comunicación del gobierno de Navarra está caracterizada y se está caracterizando, la que de usted depende, por una escalada creciente de arbitrariedad y sectarismo. La transmisión a los ciudadanos de la información como un servicio público, como se debe entender, como un servicio público, ha sido paulatinamente menospreciada para ser sustituida por la propaganda política. Han usado recursos públicos como si fueran propios. Porque los recursos públicos de comunicación del Gobierno de Navarra precisamente están previstos para dar alertas, avisos, información a los ciudadanos sobre temas de interés general. Este es el gobierno con más periodistas a dedo de toda la historia. Eso es un dato. Nunca ha habido tantos periodistas en cargos de designación. Y este es el gobierno que está relegando a casi nada el papel de los funcionarios periodistas del gobierno de Navarra. Y este es el gobierno que más está manipulando la información y la comunicación institucional. Porque el gobierno, su gobierno, su dirección general, no está buscando el servicio público, está buscando el autoelogio, el autoebombo. Hacen propaganda de sí mismos. Y lo hacen con el dinero de todos, insisto. Un buen ejemplo, que todavía está todavía por explicar. Los miles de euros empleados en difundir, pagado, una foto a todo color de la consejera de Cultura en las páginas de la prensa en lugar de informar de la programación cultural. Ahí se ha gastado el dinero, parte del dinero de la publicidad institucional. Ese es un ejemplo. Cuando se contratan páginas en los periódicos, precisamente pueden ser para informar a la ciudadanía sobre temas importantes o para sacar una foto de la consejera a todo color. Y ustedes han hecho lo segundo, con el dinero de todos. Y es otro ejemplo. Por ejemplo, recordemos toda la serie de chapuzas e ilegalidades administrativas, en algunos casos, para adoptar como televisión autonómica la sobrefinanciada y casi arruinada ETB, a la par que asfixian a las televisiones navarras. Ya han desaparecido dos desde que ustedes llegaron. La asignación económica a la publicidad institucional de la que usted tanto habla debe regirse por normas objetivas y proporcionales. Aquí caben muy pocos engaños, caben muy pocas maneras de burlar. Está prácticamente tasada y el reparto es matemático. En eso coincidimos. Lo que usted no ha dicho es que, como con la publicidad institucional cabe muy poco margen de arbitrariedad, para burlar esta proporcionalidad han inflado otras fuentes de financiación diferentes, como son las empresas públicas que meten publicidad y pagan publicidad a otros medios e invierten esa publicidad, esa proporcionalidad a la que están obligados. Utilizan las empresas públicas para burlar los criterios de la publicidad institucional. Pero además, como hemos denunciado, año a año han incrementado, sobreincrementado, con la excusa de la financiación a medios en euskera, hasta alcanzar casi este año los 650.000 euros. Una cifra muy cercana a todo lo que dispone el gobierno para la publicidad institucional. Cada vez más cercana. Hacen una caja, vamos a decir, o un cajón B para financiar, eso sí, solo a los medios en euskera. ¿Y cómo? Ya con unas bases que las dicta exclusivamente, con un condicionado que lo dicta exclusivamente la consejera. Y así consigue que determinadas empresas cercanas y afines al gobierno obtengan esa sobrefinanciación extra. Así está obrando su gobierno, su dirección general, con la publicidad. Burlando los criterios de proporcionalidad, burlando esos criterios de audiencia con otras líneas de financiación que al final lo único que persiguen ni es beneficiar al euskera, ni es beneficiar al sector público, ni es beneficiar al interés general, sino beneficiar a determinadas empresas, precisamente muchas de ellas, como digo, cercanas al gobierno.
poderes discrecionales. Y ya termino, además, como demostramos, algunos de esos condicionados hasta tan siquiera los han podido cumplir algunas de esas empresas y no obstante han tenido la financiación que pretendían. Por eso, por todos estos, decimos que también es un ejemplo de desviación de recursos públicos para esos fines que no responden al interés general. El servicio de comunicación hoy es más sectario y más alejado del interés común.